El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Julio Villarreal, dio a conocer que los efectos de la inflación han estado afectando al sector, pues el incremento de precios no para y esto ha ocasionado que no se registren mejorías, ya que la mayoría de los establecimientos debieron operar al 60% y no se ha logrado, pero esperan que en la segunda quincena de septiembre se recuperen. Esta primera quincena de febrero se sintió un frenón en la economía, sobre todo en la industria de restaurantes, derivado de pues la entrada a la escuela de a diversos niveles o a todos los niveles, y pues aunado a esto el aviso de la inflación y la escalada de precios que no para. Entonces sí se vio un frenón, se sintió un frenón. En la actualidad, esta quincena debimos de haber estado trabajando en un promedio al 60% de los restaurantes, la mayoría de ellos, un 60%. Y estamos esperando un repunte para la segunda quincena de septiembre y para adelante. Se mencionó que durante el 15 y 16 de septiembre estiman un repunte del 80% en ventas, ya que la mayoría de los restaurantes alistan menús especiales, fiestas temáticas, cenas alusivas a la fecha, paquetes con barra libre y una serie de eventos relacionados con la celebración, que incluye también mariachi y espectáculos especiales. Retoma la ocupación un nivel más estable. Y pues obviamente esperamos que ya las personas se encuentren un poquito más desahogadas en cuanto a su economía se refiere, para que ya puedan una vez más empezar a consumir dentro de todos los restaurantes. Dicho esto, esperamos que el 15 y 16 de septiembre sean muy buenos días en cuanto a ventas. Esperamos tener un repunte aproximadamente de un 80%. Hay muchos restaurantes que se han preparado ya con fiestas especiales, que se han preparado con noches especiales, con platillos especiales, con fiesta, con barras libres, platillos endémicos de México. Entonces creo que va a ser una muy buena noche. Yo creo que va a haber el grito, lo vamos a dar contentos, lo vamos a dar con muy buenas expectativas. Con base en las proyecciones de ocupación hotelera para la segunda quincena de este mes, el sector estima que las ventas se incrementen e incluso persistan en el periodo de octubre a diciembre, para que el sector finalice con números positivos debido a la temporada alta. Y a partir de estas fechas, creo que octubre, noviembre y diciembre pues van a ser estables, si no muy buenos, yo creo que estables, derivado de que la Asociación de Hoteles ha anunciado buena ocupación durante estos meses. Entonces esperamos que la derrama económica sea vasta y suficiente como para que todos puedan salir a consumir y podamos todos tener una buena temporada. Cabe señalar que el sector restaurantero estará operando al 100% y con todas las medidas de seguridad e higiene durante el fin de semana largo, esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los colaboradores y comensales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.